El priista Mikel Arriola Peñalosa, ex titular de la Comisión Federal de Protección a Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, aprobó hace dos años el uso de al menos 323 plaguicidas en el campo mexicano, los cuales son considerados como altamente peligrosos por organizaciones internacionales. De acuerdo con una investigación de Sin Embargo, de los más de 300 plaguicidas aprobados para su uso, 140 contienen ingredientes activos prohibidos en otros países, mientras que 183 están clasificados de alta peligrosidad debido a que los estudios científicos han comprobado que los compuestos pueden provocar daños irreversibles en el medio ambiente. Desde hace tres años las sustancias de los plaguicidas aprobados por Mikel Arriola están incluidas en el catálogo de la COFEPRIS, el cual está integrado por más de 2.865 sustancias clasificadas, por lo que se han convertido en enemigos silenciosos por sus diversos usos sanitarios como la jardinería, la industria y los usos agrícolas. Aunque México está suscrito a los convenios de Rotterdam y Estocolmo, tratados que restringen el uso de sustancias contaminantes orgánicos persistentes, entre los que se encuentran 35 plaguicidas, el país solo prohibió el uso de 20. Por su parte, María Colín, asesora legal de Greenpeace México, señaló que no hay claridad sobre los agroquímicos que están autorizados en el país, por lo que agregó que lo primero que hay que hacer es identificar qué tenemos, qué estamos permitiendo, qué estamos registrando, qué estamos aceptando como importación y comercialización. Debido a los riesgos que implica el uso de plaguicidas, diversas organizaciones campesinas, agrícolas y civiles dirigieron la Recomendación 82/2018 a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente, Semarnat, de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA. De acuerdo con Breaking, el documento pide a los titulares de las dependencias que consideren los 43 escritos interpuestos por particulares que se elaboraron entre julio y agosto de 2017, los cuales tratan el uso de las sustancias que contienen los plaguicidas. La Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE, informó que el 38% de los plaguicidas que se utilizan en México proviene de los Estados Unidos, el 7% de China, y el 6% de Alemania, Francia e Israel. Con información de Breaking y Sin Embargo Foto, Margarito Pérez, RETANACUARTOSCURO. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.